hermanos y hermanas, los que estamos aquí y los que estamos en nuestras comunidades, los pueblos ancestrales del planeta, hemos resistido la colonización y el capitalismo codicioso sin dejar de tejer nuestro mundo de utopías. Los operadores de la geopolítica de dominación de la civilización occidental han otorgado derechos a los pueblos ancestrales con el nombre de pueblos indígenas, simplemente para despojarnos de nuestras raíces y para arrebatarnos la condición de sujeto de derecho por ser herederos de la civilización precedentes a la civilización occidental. Nuestros abuelos dicen que solo a los peces muertos se los lleva la corriente. Quienes nadan contra la corriente llegan a la fuente. El mundo de hoy tiene sus propias corrientes que arrastran hacia la catástrofe global del planeta o madre tierra, y tiene a los pueblos ancestrales que nadan contra la corriente para llegar a la fuente de energía y de la vida y reponer la belleza de nuestra madre tierra. El tiempo ha llegado de poner en marcha la geopolítica del vivir bien y situar a la madre tierra en el centro de la política nacional e internacional. Comprendemos la libertad como el respeto a la defensa de la vida, donde alcanzamos nuestra plenitud como seres humanos. El proyecto de vida de los pueblos ancestrales no puede ser reducido al foro permanente para las cuestiones indígenas, entre comillas, de las Naciones Unidas. El tiempo ha llegado para retomar el camino, nuestro camino, Japajñán, camino de la noble integración, en nombre de la generación entrante, de la juventud, de los pueblos ancestrales. Quiero compartir una cordial invitación para recuperar los códigos del vivir bien de las culturas milenarias y trabajar en la conformación de la unión de los pueblos ancestrales de la madre tierra. Que el viento sople a nuestras espaldas, que el sol ilumine nuestra mente y nuestros corazones, que la tierra se haga camino bajo nuestros pies, y hasta tanto volvemos a encontrarnos, hasta que Nairapacha volverá a ser Jichapacha. Allá, allá los pueblos del mundo.